Hola gente, ¿cómo les va? Este es un video tutorial para explicar cómo restaurar de fábrica el TCL L50P8M. Bueno, para ello voy a ir haciendo paso por paso. Vamos a ajustes, vamos a ir a preferencias del dispositivo, vamos a buscar recuperar, restablecer estado de fábrica. Nos dice, se borrarán todos los datos de almacenamiento interno del dispositivo de Google, como tu cuenta de Google, los ajustes y datos de aplicaciones y del sistema. Las aplicaciones también descargadas van a desaparecer. Vamos a ver cómo se realiza. Lo hacemos, restablecer, borrar todo. Nos pide la contraseña. Nunca yo le coloqué contraseña al televisor, ustedes se sorprenderán. ¿Cómo? Bueno, coloquen 1, 2, 3, 4. Esta operación restaurará los valores de fábrica, borrará todos los siguientes datos. O sea, les va a borrar los datos, los ajustes del sistema, incluso para las aplicaciones preinstaladas, foto, música, archivo, descarga e instalaciones realizadas por el usuario. A veces hacer esto es importante cuando algún componente no está funcionando bien y no hay forma de recuperarlo. De esta manera podemos tener el televisor como ni bien comprado. Tiene sus inconvenientes, obviamente si tenés aplicaciones descargadas las vas a tener que volver a descargar. Vamos a ver qué otros datos nos pide para de esa manera poder ver si esta operación es sencilla o no para un usuario medio o básico. Ahí está instalando la actualización del sistema. Nos muestra el icono de la marca. Bueno, por razones de tiempo adelanté obviamente el video, pero esto no duró más que un minuto y medio. Ahora ya me está pidiendo, lo primero que me solicita es el idioma en que quiero instalar el sistema operativo. Quieres configurar, bueno, acá te pregunta si querés configurar tu televisión rápido a través de tu teléfono Android. Eso depende, eso ya dependerá de ustedes, si quieren transferir todo lo que tienen en su cuenta de Google, la red de Wi-Fi, el teléfono Android, todo el TV de una manera rápida o directamente hacerlo de otra manera. Si lo hacemos de esta manera, creería que para mi gusto es más fácil, no nos va a pedir contraseña ni nada por el estilo. Yo lo voy a hacer ignorando esto de pasar todos mis datos del teléfono porque no necesito todo lo que tengo en el teléfono en el televisor. Por lo tanto voy a saltar esta. Me pide, bueno, cuál es, me va a pedir la contraseña de Wi-Fi. Bueno, una vez que colocamos la contraseña de Wi-Fi se va a conectar. Ahí se intenta conectar, ya se conectó. Utilicé la contraseña y ahora vamos a ver los que nos va pidiendo. Saca el máximo partido a tu TV, inicia sesión y disfruta de nuevas aplicaciones. Bueno, obviamente aquí vamos a tener que iniciar sesión con la cuenta de Google, pero acá nos da otra opción nuevamente. Usar el teléfono o una computadora o usar tu mando. Esto puede que nos haga que evitemos que si no recordamos la contraseña de Google, también en esta opción podamos hacerlo. Vamos a ver usando el teléfono, me parece más sencillo. Bueno, vamos a tener que entrar a hacer lo que nos pide ahí, usando nuestro teléfono. Vamos a ir a esa dirección web. Ahí está, en mi teléfono, coloqué la dirección que me pide ahí. Ahí lo pueden ver. Y me da un código 126.084, en este caso yo lo voy a colocar en mi teléfono. Una vez que coloqué el código ahí en mi teléfono, ya me detecta, a ver si podemos ver, mis cuentas de Google. Hago clic. Bienvenido a Pasatiempos Digitales. Tocamos iniciar y ya automáticamente me dice listo, como que no me pidió la contraseña de Google porque hicimos este emparejamiento a través de la aplicación. Aceptar, sí, sí, eso ya dependerá de ustedes. Continuar, continuar, todo esto
lo pueden elegir acá en el nombre que ustedes le quieren poner al televisor o un nombre personalizado. Yo generalmente le pongo un nombre personalizado porque tengo varias pantallas, después no sé a dónde estoy transmitiendo cuando utilizo un Chromecast, entonces lo voy a colocar TCL, este es un modelito 4K, y entonces con esto ya lo identifico de manera más rápida cuando tengo que transmitir. Ahí le puse un nombre personalizado y ahí le va a hacer un breve paseo sobre algunas características de lo que es Android TV si nunca estuviste al tanto de esta de este sistema operativo. Bien, avanzamos. Les pregunta cómo lo van a utilizar, obviamente casa, conviene en donde vivís, Argentina, que acepten los términos y condiciones, aceptamos, marcar todo y continuar, aceptar. Yo no uso sintonización de canales por televisión, lo hago a través de la aplicación Flow acá en Argentina, así que yo esto lo salteo y ahí se está descargando y ahí ya tenemos ya nuestro sistema operativo funcionando y hemos restablecido de fábrica. Nos trae obviamente las aplicaciones que vienen ya preinstaladas, las que habíamos descargado las vamos a tener que volver a descargar desde Play Store. Bueno, gente, espero que esto les sirva. De esta manera se restablece a valores de fábrica un televisor con Android TV, en este caso el TCL L50P8M. Para aquellos que me preguntan si tengo que restablecer, es complicado. Como vieron, no es para nada complicado. Si te olvidaste la contraseña de Google, tenés la opción de salvar de dos maneras. Yo les mostré ahí al principio, pueden elegir si emparejar desde el celular o no. Lo único que si ponen que no, van a tener que recordar solamente la contraseña de Wi-Fi, pero después a través de su teléfono Android van a salvar la opción de si no recuerdan la contraseña de Google. Bueno, gente, espero que les haya servido esto. Como siempre les digo, muchas gracias por prestarme atención y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.